El Imperio Español fue una formidable construcción política. Duró 3 siglos y aún en el momento de su decadencia todavía era un edificio imponente. La monarquía estaba auxiliada no solamente por la nobleza, por la corte, que al final más bien fue un obstáculo que otra cosa, sino también por un inmenso grupo de administradores, políticos, militares, etc. Al lado de del poder secular estaba la Iglesia. La función de la Iglesia desde el siglo XVI, desde que se inicia el Imperio Español, fue doble. Por una parte, ofreció el fundamento filosófico y religioso del imperio. Es decir, fue una ortodoxia, una justificación ideológica. Por la otra, sobre todo a través de las órdenes religiosas, fue una crítica de los abusos del poder secular. Esa crítica fue notable en el siglo XVI y en el siglo XVII por la defensa de los indios, como ya he dicho en otras ocasiones. En el siglo XVIII fue el vocero, en cierto modo, de las vagas aspiraciones nacionalistas de los criollos novohispanos. Pero la crítica de los clérigos nunca tocó la sustancia misma del régimen, nunca afectó los principios que fundaban al Imperio Español. Fue una crítica de los usos y de los abusos, sobre todo de los abusos, pero nunca de los principios mismos. De ahí que cuando la sociedad colonial entra en crisis, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, una crisis agravada además por la invasión napoleónica, aquellos que aspiraban reformar a la Nueva España, a lo que sería después México, no encontraban en los principios que habían creado a la nación un fundamento, una base para una renovación profunda. De ahí que tuviesen que volver los ojos hacia afuera. En Europa, la crítica de la ortodoxia se inició con la Reforma Protestante. Fue una crítica religiosa del catolicismo romano. Esta crítica fue trasplantada a Nueva Inglaterra y fue el fundamento de la democracia religiosa de los puritanos de Nueva Inglaterra, que sería el origen de la democracia política de los Estados Unidos. En Francia, las ideas de la Ilustración, la filosofía de fines del siglo XVIII, inmediatamente, con la crisis de la monarquía, adoptó una forma política revolucionaria. En los Estados Unidos y en Francia, aunque en Francia la crítica no fue una crítica religiosa, sino filosófica y política, digo, en Francia, en los Estados Unidos, como antes en Inglaterra y en Holanda, la reforma de la modernidad fueron rupturas violentas con el pasado anterior. Pero esas rupturas estaban fundadas dentro de la tradición de estos países. En cambio, en América Latina, nuestros revolucionarios, lo mismo los de México que los de la América del Sur, no pudieron acudir a su propia tradición, sino que trajeron las ideas de fuera. La ruptura fue doblemente violenta. Fue una ruptura doble. En primer lugar, ruptura con el régimen establecido, pero además, y más gravemente, ruptura con el pasado. Esto es aplicable a toda la América Latina y también a México. Parte de las dificultades que hemos experimentado durante el siglo XIX y el siglo XX para convertir a nuestras sociedades en sociedades verdaderamente modernas, es decir, en sociedades democráticas, se debe sobre todo a esta circunstancia de que nuestra tradición no ofrecía bastantes elementos para una reforma total de la sociedad. Tampoco existían las clases, es decir, una burguesía
que hiciese posible la revolución de la modernidad como ocurrió en Francia y en los Estados Unidos. De ahí que de la independencia, las tres grandes revoluciones del mundo moderno han sido, o que inauguran el mundo moderno, mejor dicho, han sido la Revolución Francesa, la Revolución de Independencia de los Estados Unidos y las revoluciones, en plural, de independencia de la América Latina. Pero mientras que las dos primeras, por esta circunstancia de que fueron fieles a su tradición, lograron crear sociedades nuevas, la revolución en la América Latina, la revolución de independencia, fracasó a medias. Nos hizo independientes, nos separó de España, pero no logró hacernos países de verdad modernos. No solamente introdujo un elemento de mala fe en las relaciones políticas, como he dicho, porque las instituciones nuevas, las instituciones republicanas y democráticas, no correspondían a la realidad real de las sociedades nuestras, sino también porque, destruido el Estado español, aparece un elemento que iba a trastornar profunda y radicalmente la historia latinoamericana: los caudillos militares. Todo esto se puede aplicar a México. Sin embargo, la Revolución de Independencia de México, sobre todo en su primera fase, es decir, en la fase de Hidalgo y de Morelos, tiene características únicas, singulares, que las separan, digamos, de la Revolución Sudamericana. En primer lugar, el elemento ideológico, el elemento utópico, es mucho menos fuerte en México que en América Latina. Por ejemplo, al principio, los criollos y los revolucionarios mexicanos luchan sobre todo contra los abusos de la metrópoli e incluso proclaman formas moderadas de autonomía. Hablan de abajo el mal gobierno y se habla poco, en la primera etapa, en la época de Hidalgo, de una independencia completa. Además de esta moderación política, diríamos de este pragmatismo político, hay otro elemento esencial, y este elemento es el carácter de guerra de clases que en ciertos momentos adquiere la guerra de independencia en su primera fase. En primer lugar, participan los campesinos sin tierras. En segundo lugar, los caudillos no son miembros de la aristocracia como Bolívar o como San Martín, grandes militares educados en Europa, sino sobre todo curas de pueblo, que están en contacto con la gente común y corriente. El fenómeno esencial de fines de siglo es el hambre de tierra de los campesinos. Hay aspiraciones de las clases populares por un cambio. Así pues, no es extraño que, por ejemplo, una de las primeras medidas y las más radicales de Hidalgo haya sido la abolición de la esclavitud, y que más tarde Morelos haya iniciado reformas destinadas a una mejor distribución de la riqueza agraria. Todo esto significa que en nuestra Revolución de Independencia hay varios elementos que la distinguen. En primer lugar, la moderación política, el pragmatismo. En segundo lugar, la importancia de lo social frente a lo meramente político. En tercer lugar, hay otro elemento que apenas se aparece o que no aparece en la América del Sur, y desde luego no aparece en Francia, al contrario, y es el elemento religioso. El cura Hidalgo enarbola la bandera de la Virgen de Guadalupe. Morelos se dice servidor de la Virgen y se dice ferviente católico. Hay un elemento religioso en la Revolución de Independencia que después, más de un siglo después, más tarde, va a reaparecer en la Revolución Mexicana. Zapata, también las tropas zapatistas entran a la Ciudad de México con la bandera de la Virgen de Guadalupe. No es temerario, por lo tanto, ver en nuestra Revolución de Independencia un fenómeno histórico que la aparta, en cierto modo, de la Revolución General de América Latina y que la distingue fuertemente de las revoluciones que inauguran la modernidad en Francia y en los Estados Unidos. Este elemento es un elemento tradicional. De modo que sí, por las ideas, la Revolución de Independencia más bien rompe con la tradición colonial,
En cambio, por su espíritu profundo, continúa el mundo de los siglos XVII y XVIII y, sobre todo, profetiza lo que sería después la Revolución de México. En consecuencia, no es exagerado decir que la Revolución de Independencia fue, por una parte, una ruptura violenta con el pasado, pero por la otra, una profecía de lo que sería México en el siglo XX. Casi extinguido el movimiento insurgente, ocurre lo inesperado. En España, los liberales toman el poder, transforman la monarquía absoluta en constitucional y amenazan los privilegios de la Iglesia y de la aristocracia. Se consuma la independencia, pero la separación política de la metrópoli se realiza en contra de las clases que habían luchado por ella. El reinato de Nueva España se transforma en el Imperio Mexicano. Iturbide, el antiguo general realista, se convierte en Agustín I. El triunfo del movimiento de independencia en los países hispanoamericanos planteó inmediatamente el problema de la legitimidad. Es decir, los libertadores se preguntaron ¿qué clase de régimen debería regir a las sociedades recientemente emancipadas? La respuesta en Sudamérica fue clara. Se instituyeron repúblicas, sistemas republicanos más o menos democráticos. Pero en esto, como en tantas otras cosas, la independencia de México fue peculiar. En primer término, hay que distinguir en nuestro movimiento de independencia dos períodos. El primero, representado fundamentalmente por Hidalgo, Morelos y Guerrero, fue vencido. Era un movimiento popular. Más tarde, los mismos enemigos de la independencia, por ejemplo, el general Iturbide, que había sido realista, consumaron la independencia. La consumaron en un momento particularmente crítico para las clases conservadoras de México. En España, los liberales habían triunfado y Fernando VII había tenido que someterse a sus ideas y a sus principios. El problema que se plantearon los mexicanos al consumarse nuestra independencia fue también, como en Sudamérica, el de la legitimidad. Una solución fue traer a un miembro de la Casa de Borbón para que reinase en México. Este proyecto se declaró poco viable. La realidad lo deshizo. En cierto modo, fue una lástima porque quizá hubiéramos podido experimentar un régimen de transición entre la monarquía y la república como ocurrió en Brasil. Pero la solución adoptada fue funesta. Se decidió crear un imperio mexicano y hacer del general Iturbide, de Agustín de Iturbide, el primer emperador de México. Esto parecía más que una imitación, una caricatura de lo que había ocurrido en Francia. Una caricatura de Napoleón y del imperio que fundó este gran general.
pero fue una caricatura que, como el ejemplo francés, terminó trágicamente y con el fracaso del imperio. Así pues, el imperio de Iturbide inició el régimen de la mentira en México, un sistema político, el imperio, que no tenía que ver ni con la tradición mexicana, la legitimidad monárquica hispánica, ni tampoco con la nueva realidad que había creado el movimiento de independencia. Naturalmente, el imperio de Iturbide dio paso inmediatamente a una época dramática, la época de los pronunciamientos, de los golpes de Estado y de los caudillos. La historia de México se convirtió durante más de 50 años en un sainete sangriento. La idea de fundar un imperio mexicano fue una herencia de la segunda mitad del siglo XVII y del siglo XVIII, un gran período de México. Pero ya en el siglo XIX reveló ciertas y graves inconsistencias. Era un proyecto que iba en contra de la corriente general de la época. La idea de progreso estaba asociada en las mentes mexicanas a las ideas republicanas y democráticas. Pero es notable la persistencia de la herencia monárquica en México. Esta vitalidad del monarquismo hace visible la radical diferencia entre México y los Estados Unidos. La América de lengua inglesa es hija de la tradición que ha fundado al mundo moderno, la Reforma, con sus consecuencias sociales y políticas, la democracia y el capitalismo. La otra América, la nuestra, la de habla portuguesa y castellana, es hija de la monarquía universal católica y la Contrarreforma. Los criollos mexicanos no podían fundar su proyecto separatista en su tradición política y religiosa. Adoptaron, aunque sin adaptarlas, las ideas de la otra tradición. Este es el momento del segundo nacimiento de México. Más exactamente, es el momento en que Nueva España, para consumar su separación de España, se niega a sí misma. Esa negación fue su muerte y el nacimiento de otra sociedad, México. Se dio entonces paso a un sistema de gobierno republicano democrático, pero México siguió dividido en dos grupos, liberales y conservadores. Los conservadores pensaban que los Estados Unidos, lejos de ser un modelo, eran una amenaza contra nuestra soberanía y nuestra identidad. Los liberales eran enemigos del pasado mexicano, al que denunciaban como una imposición ajena, una intrusión española. Frente a las dos excentricidades que nos constituían, el pasado español y el pasado indio, los liberales postularon una universalidad abstracta, hecha de las ideologías progresistas de la época. Los Estados Unidos eran el ejemplo inmediato de esa universalidad.
En su presente podíamos ver nuestro porvenir. A medida que nuestros sueños de modernización se disipaban, crecía la fascinación por los Estados Unidos. Durante más de un cuarto de siglo, en una lucha confusa que no excluye las alianzas transitorias, los cambios de bando y aún las traiciones, los liberales intentan consumar la ruptura con la tradición colonial. Su crítica al orden de cosas no se dirigía tanto a cambiar la realidad como la legislación. Casi todos pensaban, con un optimismo heredado de la enciclopedia, que bastaba con decretar nuevas leyes para que la realidad se transformase. Veían en los Estados Unidos un modelo y creían que su prosperidad se debía a la excelencia de las instituciones republicanas. De ahí su federalismo, por oposición al centralismo de los conservadores. Todos esperaban que una constitución democrática, al limitar el poder de la Iglesia y acabar con los privilegios de la aristocracia terrateniente, produciría automáticamente una nueva clase social, la burguesía. Mientras disputan las facciones, el país se desintegra. Los Estados Unidos aprovechan la ocasión y en una de las guerras más injustas de la historia, ya de por sí negra, de la expansión imperialista, nos arrebatan más de la mitad del territorio. Esta derrota produjo, a la larga, una reacción saludable, pues hirió de muerte el prestigio del dictador Santa Anna. La guerra de agresión de 1847 convirtió en obsesión nuestra relación con los Estados Unidos. La fascinación fue ambivalente. El titán era, al mismo tiempo, el enemigo de nuestra identidad y el modelo inconfesado de lo que queríamos ser. Los Estados Unidos, además de ser un ideal político y social, era un poder intruso, un agresor. El ejemplo más extremo de esta ambigüedad del liberalismo es el del liberal Lorenzo de Zavala, que no vaciló en tomar el partido de los tejanos en su guerra contra México. La rebelión popular expulsa a Santa Anna y da el poder a los liberales. Una nueva generación, heredera de José María Mora, se dispone a dar nuevos fundamentos a la nación. La primera piedra será una constitución. En efecto, en 1857, México adopta una carta constitucional liberal. Los conservadores apelan a las armas. Juárez responde con las leyes de reforma que acaban con los fueros y destruyen el poder material de la Iglesia. El Partido Conservador, después de 3 años de lucha, es derrotado. Entonces acude al extranjero y, apoyado por las tropas de Napoleón III, instala en la capital a Maximiliano, segundo emperador de México. Nueva ambigüedad histórica. Maximiliano era liberal y soñaba con crear un imperio latino que se opusiese al poderío yanqui. Sus ideas no tenían relación alguna con las de los conservadores que lo sostenían. Los reveses europeos del Imperio Napoleónico, la presión norteamericana cuyo sentido puede tergiversarse si se olvida que Lincoln estaba en el poder, y en fin, la encarnizada resistencia popular,
causa original y determinante de la victoria, consuman el triunfo republicano. Juárez fusila a Maximiliano. Un acto que muchos juzgaron poco generoso y que no benefició ni política ni moralmente a la causa republicana. La reforma consuma la independencia y le otorga su verdadera significación, pues plantea el examen de las bases mismas de la sociedad mexicana y de los supuestos históricos y filosóficos en que se apoyaba. Ese examen concluye en una triple negación: la de la herencia española, la del pasado indígena y la del catolicismo. Con la misma violencia con que negaba la tradición, la generación de 1857 afirmaba algunos principios. Su obra no consiste nada más en la ruptura con el mundo colonial. Es un proyecto tendiente a fundar una nueva sociedad. Es decir, el proyecto histórico de los liberales aspiraba a sustituir la tradición colonial, basada en la doctrina del catolicismo monárquico, por una afirmación igualmente universal: la libertad de la persona humana. La nación mexicana se fundaría sobre un principio distinto al jerárquico que animaba a la colonia: la igualdad ante la ley de todos los mexicanos en tanto que seres humanos, en tanto que seres de razón. La reforma funda a México negando su pasado, rechaza la tradición y busca justificarse en el futuro. Pero la revolución liberal no resultó en la implantación de una verdadera democracia ni en el nacimiento de un capitalismo nacional, sino en una dictadura militar y en un régimen económico caracterizado por el latifundio y las concesiones a empresas y consorcios extranjeros. La falla política o histórica de la República de Juárez y Lerdo de Tejada consistió en que fue una democracia no entre distintos partidos políticos, sino dentro de uno solo, el liberal. El error de los liberales no fue haber intentado reconciliar a los mexicanos. La República, sin enemigo al frente, derrotados los conservadores e imperialistas, se encuentra de pronto sin base social. Al romper lazos con el pasado, el liberalismo los rompe también con la realidad mexicana. El poder será de quien se atreva a alargar la mano, y Porfirio Díaz se atreve. El soldado del 2 de abril se convierte en el héroe de la paz. Suprime la anarquía, pero sacrifica la libertad. Estimula el comercio, construye ferrocarriles, limpia de deudas la hacienda pública y crea las primeras industrias modernas. Pero abre las puertas al capitalismo angloamericano. Reconcilia a los mexicanos, pero restaura los privilegios. Organiza el país, pero prolonga un latifundismo anacrónico e impío que nada suavizaba. La reforma liberal y su continuación, el régimen de Díaz, fallaron porque no crearon una nueva clase industrial y así, involuntariamente, fortificaron al latifundismo. Pero latifundismo y feudalismo no son sinónimos. En el segundo, el Estado central languidece y el porfiriato fue ante todo un centralismo. Por esta razón, llamar feudal al régimen centralista de Díaz es inexacto. A pesar de lo que comúnmente se piensa, la dictadura de Porfirio Díaz es el regreso al pasado. En apariencia, Díaz gobierna inspirado por las ideas en boga. Cree en el progreso, en la ciencia, en los milagros de la industria y del libre comercio. Sin embargo,
Esos grandes señores amantes del progreso y la ciencia no eran realmente industriales ni modernos hombres de empresa. Son terratenientes enriquecidos por la compra de los bienes de la iglesia. En sus haciendas, los campesinos viven una vida de siervos, no muy distinta a la del período colonial. Esta descripción del régimen porfiriano sería injusta y parcial si no mencionamos sus aciertos y logros. Algunos fueron notables. Por ejemplo, en la esfera de la economía se hizo un esfuerzo serio por modernizar nuestro sistema económico. También es notable su obra en el campo de la cultura superior, una ciencia mexicana, y también en el campo de las letras. Pensemos que la literatura moderna de México, los poetas modernistas, Gutiérrez Nájera, Díaz Mirón, Otón, todos ellos, los fundadores de la poesía moderna de México, son escritores que vivieron en la época de Porfirio Díaz. Y por último, la generación que ha dado nacimiento a la literatura y al pensamiento contemporáneo de México, la generación del Ateneo, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, etcétera, todos ellos fueron hijos de las escuelas porfirianas. También es notable el logro de Porfirio Díaz en el campo de la política internacional. Fue una política acertada y que trató de ser independiente. Y finalmente, el gran logro, los 30 años de paz, y de estabilidad. Claro, fue una paz conseguida sacrificando lo más importante, los valores democráticos. Y también fue una paz que fue también la defensa de los privilegios y de los privilegiados. No fue una paz justa. Probablemente, desde un punto de vista más circunstancial, la falla más grave del porfiriato fue su incapacidad para preparar una transición pacífica. Al final, el régimen de Porfirio Díaz era un régimen de viejos y de viejos tercamente empeñados en conservar el poder. Como no tuvimos transición pacífica hacia formas más libres y democráticas, a pesar del gran precedente del juarismo, tuvimos el estallido de la revolución y finalmente la guerra civil. Cuando el régimen revolucionario impone finalmente en 1929 la paz, se encuentra con la gran laguna del porfiriato. No existía una auténtica clase política mexicana. En los últimos 30 años hemos creado una clase política mexicana. Pero ahora el régimen heredero de la revolución se plantea el mismo problema o se enfrenta al mismo problema del porfiriato, el de la transición pacífica hacia formas más libres y democráticas de vida nacional.
El movimiento de Zapata tiende a rectificar la historia de la nación, que ya no será el proyecto histórico del liberalismo. México no se concibe como un futuro que realizar, sino como un regreso a los orígenes. La tierra, el calpulli, significaba el retorno al pasado indígena. Sin embargo, el zapatismo y el villismo eran explosiones populares con escaso poder para integrar sus verdades, más sentidas que pensadas, en un plan orgánico. La facción triunfante, el carrancismo, tendía por una parte a superar las limitaciones de sus dos enemigos, por la otra a negar la espontaneidad popular, única fuente de salud revolucionaria. Al mismo tiempo, los revolucionarios que rodeaban a Carranza se esfuerzan por articular y dar coherencia a las instintivas reivindicaciones populares. En ese momento se hizo patente la insuficiencia ideológica de la revolución. El resultado fue un compromiso, la Constitución de 1917. Era imposible volver al mundo precortesiano, imposible asimismo regresar a la tradición colonial. La revolución no tuvo más remedio que hacer suyo el programa liberal, aunque con ciertas y fundamentales modificaciones. Es notable cómo, a través de una búsqueda muy lenta y pródiga en confusiones, la revolución cristaliza. Y solo ahora es posible ver que forman parte de un mismo proceso figuras tan opuestas como Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, Luis Cabrera y José Vasconcelos, Francisco Villa y Álvaro Obregón, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas. Plutarco Elías Calles y Antonio Díaz Soto y Gama. La historia es continuidad, pero también es ruptura. No es un río que fluye pausadamente, sino una corriente que cae, se alza, se rompe. En la historia de México fue una ruptura la Revolución de Independencia, otra ruptura el movimiento liberal, otra ruptura la Revolución Mexicana. En el caso de la Revolución Mexicana, nos sorprende sobre todo la complejidad. En todos los hechos históricos intervienen muchos factores, unos de orden intelectual, cultural, ideológico, económico, político. También interviene la gran incógnita, la personalidad humana, el choque de los hombres, de las ambiciones, los accidentes históricos. En fin, cada hecho histórico es un complejo de factores y esto se aplica con particular claridad a la Revolución Mexicana. El historiador francés François Furet, al estudiar la historia de la Revolución Francesa, señala que hubo varias revoluciones. La revolución de los aristócratas, herederos de la filosofía del siglo XVIII, la revolución de los ideólogos burgueses, dividida a su vez entre los girondinos, los jacobinos y los otros grupos, la revolución de los descamisados, una revolución violenta, y finalmente, también hubo una revolución campesina que fue una revolución anticapitalista y antiburguesa. Así pues, dice Furet, la idea
que se hacen muchos historiadores marxistas de la Revolución Francesa como una suerte de ruptura para que entre el mundo moderno, el mundo burgués, cuya entrada el antiguo régimen aristocrático lo impedía, esta idea es demasiado simplista. Lo mismo puede decirse de la Revolución Mexicana. No fue lo mismo la Revolución de Carranza que la de Calles y Obregón. En el caso de la Revolución de Calles, se trató de dar instituciones económicas y sociales al régimen revolucionario. En el caso de Madero, se trató de instaurar una legalidad política democrática. En el caso de Zapata, no hubo nada de eso. No hubo una tentativa por modernizar al país, como fue el caso de Calles, o de Obregón, o de Carranza, sino más bien la negación de la modernidad, un regresar a las entrañas de la nación, a lo más antiguo de México. La revolución es una súbita inmersión de México en su propio ser. Y por esto también es una fiesta, la fiesta de las balas. Como las fiestas populares, la revolución es un exceso y un gasto, un llegar a los extremos, un estallido de alegría y desamparo, un grito de orfandad y de júbilo, de suicidio y de vida, todo mezclado. Nuestra revolución es la otra cara de México, ignorada por la reforma y humillada por la dictadura. No la cara de la cortesía, el disimulo, la forma lograda a fuerza de mutilaciones y mentiras, sino el rostro brutal y resplandeciente de la fiesta y la muerte, del mitote y el balazo, de la feria y el amor, que es rapto y es tiroteo. La revolución apenas si tiene ideas. No importa. Es un estallido de la realidad, una revuelta y una comunión, un trasegar viejas sustancias dormidas, un salir al aire muchas ferocidades, muchas ternuras y muchas finuras ocultas en el miedo a ser. ¿Y con quién comulga México en esta sangrienta fiesta? Consigo mismo. Con su propio ser. México se atreve a ser. La explosión revolucionaria es una portentosa fiesta en la que el mexicano, borracho de sí mismo, conoce al fin, en abrazo mortal, al otro mexicano. La Revolución Mexicana, como ya dije antes, es un hecho histórico de una extraordinaria complejidad, y así, bajo el rótulo Revolución Mexicana, aparecen muchas revoluciones, porque en realidad fueron varias. Una revolución de los campesinos sin tierra, en busca de una suerte de edad de oro premoderna. Una revolución de los trabajadores y de la clase media, de la pequeña burguesía, en busca de mayor justicia social y de derechos sociales también. La vieja tentativa de modernizar al país, iniciada a fines del siglo XVIII, y que la Revolución de Independencia y las guerras civiles habían interrumpido, continuada por Porfirio Díaz y después por Calles y sus sucesores. Y en fin, y sobre todo, una revolución democrática, la Revolución de Madero. Esta revolución democrática, que también fue una revolución nacionalista, es la que todavía no se realiza plenamente. Ahora bien, sin la democracia, las otras conquistas revolucionarias se realizan de un modo incompleto o bien se convierten en meras quimeras. El fundamento de una nación moderna y el fundamento de las conquistas populares no puede ni debe ser sino
la democracia política. De ahí que el gran tema del México contemporáneo sea la realización del viejo sueño maderista: hacer de nuestro país una auténtica democracia.